conflicto del 2012? ¿Con respecto a qué? ¿Entre el sector de Pichetino? De ninguna manera. Nosotros no estamos hablando de proceso electoral ni nada por el estilo. El gobernador me parece que ha tenido opiniones demasiado ligeras con respecto a lo que tiene que tratar la legislatura. Primero, ¿de alguna forma usted propone que se haga un análisis, que en la Comisión de Asuntos Económicos se haga un análisis más detenido, más profundo, sin apuro, digamos, sin fijarse plazos inmediatos sobre el tema contrato con Petrobras? Por supuesto. Tiene que tener el debate correspondiente a una cosa tan interesante, a una política como la del petróleo. Tiene que haber un debate profundo y tenemos que ver realmente si la empresa va a invertir o no. Me parece que este es el causal de la discusión. Si ustedes estuvieron en la audiencia pública y habrán notado de que la empresa no se comprometió definitivamente a no vender o a vender el contrato, a revender, a hacer un negocio inmobiliario. No pudieron certificar de que eso no va a suceder. Y ese es un dato muy importante para Río Negro. Es un dato sumamente importante, porque nosotros, o sea, ¿qué pasa en Río Negro? ¿Qué pasó con el petróleo en Río Negro? La provincia de Río Negro es la tercera provincia productora de petróleo, es la anteúltima, y tiene un fundamento, tiene un porqué, porque las empresas que han venido a Río Negro y que tienen las áreas no han invertido. Esta empresa ha quedado clara, Petrobras, y con esto vuelvo a reiterar, no quiero decir que vamos a aprobar o desaprobar. Lo que yo estoy desmenuzando algunas cosas que han surgido desde el expediente. ¿Qué es lo que ha surgido? Que los 400 y pico millones de dólares que ellos dicen que van a invertir son gastos operativos que invertiría cualquier empresa que tenga la explotación de lo que hay. Porque eso es lo que le va a significar en gastos operativos a la empresa en los 10 años. O sea, explotar lo que hay. Lo que no está claro, ¿qué es lo que van a invertir? ¿Dónde van a hacer los pozos? ¿Cuántos pozos van a hacer? Que eso es realmente lo que le va a significar a Río Negro y lo que le va a significar a la ciudad de Catriel. Al señor el intendente le digo, que razone y que reflexione, es lo que le va a permitir que haya más trabajo y que haya más logística en el desarrollo petrolero que tiene que ver con la mano de obra, las empresas locales y ese tipo de cosas. La inversión. No hay otra manera, digamos, de poner, activar todo el desarrollo petrolero si no hay inversión de la empresa. Esta es la verdad. Hay dos visiones, Rivero, una que puede ser la del Ejecutivo, decir tengo que tapar estos agujeros, necesito plata ya. Que sea claro. Si necesita plata para la provincia, que sea claro. Que diga que necesita la plata para pagar sueldo. Cosa que no creo conveniente, porque creo que él ha anunciado un cronograma de pago y, bueno, supuestamente la provincia tiene los fondos para pagar sueldo. Ahora, si los necesita... Pero hay otra visión, entonces, Rivero, perdóname. Sí. Completo la pregunta. Hay otra visión que es más de política petrolera, política de Estado en petróleo. No entiendo la pregunta. Claro, una visión la que le planteaba recién del Ejecutivo que le va a platallar. Y hay otra visión que puede ser un poco la de la legislatura o de algunos legisladores, de decir, bueno, o sea, hagamos una política de Estado en petróleo. Pero por supuesto. Y lo único que nos garantiza esto es la renegociación de los contratos petroleros con inversión de esta empresa y de los contratos que se vienen, porque es la única manera, invertir en exploración también. Hay áreas importantes en toda la provincia de Río Negro que seguramente se van a licitar, que son áreas nuevas, que no solamente es la cuenca rionegrina y neuquina del Alto Valle Oeste y centro de la provincia de Río Negro. Hay áreas que se van a licitar, que son la línea sur, que es la zona del Valle Inferior, así que me parece que a eso hay que apostar. Ahora, si nosotros tomamos el bono para pagar sueldo y todo eso, a mí me parece... Mire, le digo una cosa, yo he sido intendente de mi pueblo. Utilizar los fondos petroleros para hacer el centro cultural en Cipolletti, un hombre que fue intendente 8 años, durante 8 años nos hizo el centro cultural y estamos esperando los fondos para hacer el centro cultural de la ciudad de Cipolletti, y me parece, la verdad que me parece lastimoso. Presidente, da la impresión como que usted dice hay que profundizar, hay que tomarse el tiempo para analizar bien el tema del contrato de Petrobras. Pero en la ley se establece un plazo. Sí. Próxima sesión. Sí. ¿Eso cómo se va a salvar o van a esperar? No, se va a cumplir con la ley. Acá lo que hay que cumplir es la ley. La próxima sesión debería estar tratándose. El contrato tiene que tener estado parlamentario. ¿Cómo es el estado parlamentario? Entra a la comisión de origen. ¿Cuál es la comisión de origen? Asuntos económicos. Ahí se debería debatir.
el tema y pasar a la Asamblea Legislativa. En la próxima sesión debería estar discutiéndose julio, la aprobación. Julio, cuando yo, esa pregunta de la comisión debería contestarse la presidenta, pero... Sí, seguramente. Cuando usted habla de hechos de corrupción... Yo digo los antecedentes de la empresa. Lo dijo la presidenta de Brasil. Ha dicho que la empresa Petrobras está, digamos, hay antecedentes de corrupción. Está sospechada de corrupción. Pero digo, esto... Bueno, espero que en Río Negro no pase eso. Pues, ¿y esto cómo lo analizan ustedes? Lo estoy diciendo. Hay sospecha de corrupción en Brasil con la empresa Petrobras. Es una empresa que está desinvirtiendo en Argentina, Petrobras. Si ustedes hacen un seguimiento, se van a dar cuenta que se está desinvirtiendo en Argentina. Y está sospechada de corrupción en Brasil. Espero que en Río Negro no pase eso. Rivero, la legisladora Diegues hoy dijo que, por un lado... La legisladora Diegues es una irresponsable, porque opinó antes de que llegara el contrato a la legislatura, diciendo que era bueno para la provincia. ¿Cómo puede opinar un contrato que es bueno a la provincia cuando ni siquiera había llegado a la legislatura? Es una irresponsable. Bueno, hoy dijo que la ley nacional de esta reforma que se está impulsando podría perjudicar este contrato si no se aprueba en lo inmediato. Bueno, yo tengo la certeza de que no va a perjudicar. Que la única empresa que va a invertir en Argentina y que va a jugar por el argentino y que va a trabajar por la Argentina va a ser YPF. Seguramente la legisladora Diego está opinando en línea con lo que opina Massa. Lo digo porque está todo, o sea, acá se ha hecho público que el propio gobernador ha tenido una reunión gastronómica, entre paréntesis, con el enemigo político más importante del gobierno nacional, y la legisladora Diegues responde al gobernador de la provincia de Río Negro. Así que debe estar en línea con lo que dice... Todo el bloque del Frente para la Victoria. Bueno, habría que explicar. Van a tener que explicar en algún momento dónde están. Si están realmente con el gobierno nacional o están con el peor enemigo político del gobierno nacional, que es el legislador Massa. Diegues, Pesati, todos los que están en el bloque o todos los que están detrás, digamos... de políticamente hablando, respondiéndole al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretti. Ahora, esto que usted dice llama un poco la atención, porque usted recién dijo que en el marco de esta discusión de contrato con Petrobras no está la cuestión electoral de fondo. Por supuesto. Bueno, estoy planteando porque está en línea con lo que dice Massa. O sea, ella dice que el contrato, que la ley nacional es mala, o sea, que no le conviene a Río Negro. Bueno, está en línea con lo que dice el legislador Massa. Dijo que no, perdón, sí. déjeme que le aclare, no dijo eso en esos términos, sino que dijo que la ley nacional iba a comprometer este acuerdo con Petrobras, no que fuera mala. No, que iba a bueno, yo respondí en base al entendimiento que... De cualquier forma, lo que sí me da la impresión, más allá de lo que dijo la legisladora, es que la ley de la nueva ley de hidrocarburos va a modificar el escenario. También es cierto que el gobernador, por otro lado, ha dicho que no va a tocar los contratos estos. Ahora, ¿usted no cree que esto, si se demora mucho, va a terminar modificando y perjudicando? No debería de demorar mucho. Yo lo que digo que hay una... A mí me pregunto por qué el apresuramiento. ¿Por qué estas declaraciones del gobernador con respecto a lo que va a pasar en la legislatura? El gobernador se debería ocupar del poder ejecutivo, que deje trabajar al legislativo... discutir, hicimos un escenario importante en el marco de la audiencia pública, el legislador se dotó de toda la información. ¿Por qué? ¿Por qué opina sobre una decisión que tiene el poder legislativo? Es una presión. Y uno lo toma como una presión. ¿Qué interés hay detrás de todo eso? ¿Cuáles son los intereses? Y no sé, habría que preguntárselo al gobernador. ¿Qué intereses tiene de apurar el trámite? Estamos cumpliendo, digamos, el encuadramiento de la ley 4818 que tiene que ver con la renegociación del contrato petrolero. O sea, estamos en tiempo y forma. En la próxima sesión se debería debatir este tema. Aprobaron. Primero pasa por la comisión. O sea, ve un apresuramiento de opiniones cuando lo único que hemos hecho es hacer algunas interrogaciones con respecto al contrato. Y no significa que el bloque de Perón, y me atrevo a hablar del bloque de Perón, porque soy parte del bloque de Perón, debería estar el presidente del bloque, significa que estamos en desacuerdo o en acuerdo con esto. Nosotros no hemos dado una opinión como la ha dado el legislador Mendioro.
que ha sido claro, que ha dicho que eso no se va a aprobar. Nosotros, ningún legislador del bloque de Aperón ha dicho que esto no se va a aprobar. Pero me parece una intromisión fuera de lugar del gobernador con estas declaraciones que ha hecho. Y ni hablar con respecto al tema de la legislatura que hablé al principio. Porque no es verdad, si eso es verdad, lo que publicó el diario Río Negro es una mentira falaz. Ahora, el gobernador puede estar hablando de otros números en relación al personal general, no solamente el de la presidencia. ¿Qué dato? Yo esfuerzo porque trato de entender que el gobernador se supone que algún dato tiene que tener, si no, no puede decir lo que dice. Bueno, yo lo que digo, lo digo como presidente de la legislatura, no han habido el movimiento, de ninguna manera esos cargos. Yo he incorporado gente de mi confianza y la gente que estaba colaborando con el compañero Carlos Peralta se movió hacia otros lugares de la legislatura y he nombrado gente de mi confianza, que son más o menos 5 o 6 personas, es lo que he hecho. Es más, si hacen un relevamiento seguramente se van a dar cuenta que es menos. ¿Y los bloques? Tampoco. Vuelvo a insistir con declaraciones de la legisladora Díguez, disculpe, pero como que hablamos hoy. Pero dijo que en relación a este tema, que ella nota que hay más gente en la legislatura, bueno, que en los distintos bloques que hay más puntos que bueno, se han otorgado, que ella no tiene puntos para la Comisión bueno, de Educación, son la cantidad de puntos que tenía, creo que no recuerdo ahora el número, 100 o 120, sí. Y dijo que hay otros bloques que tienen más. Y yo lo invito a ustedes, sí. Ustedes que son hombres que informan, que vayan al lugar donde le pueden dar información abiertamente y pregunten cómo está la legislatura hoy. ¿Cuántos hay nombramientos nuevos? ¿Cuántos los nombramientos que se dieron de baja? En más, voy a hacer un seguimiento muy profundo con respecto a la gente, porque yo estoy administrando la gente que me dejó, en principio, Alberto Beretiné y después el compañero Carlos Peralta. ¿Sí? Voy a hacer un seguimiento muy profundo de persona por persona que tenga que ver con la presidencia para ver cuáles son las funciones que cumplen. ¿Usted interpreta que hay internas dentro de la propia legislatura? No. Yo tengo que agradecerle a todos los presidentes del bloque que me han ayudado. Lo mío es circunstancial acá. A mí me nombraron y estoy cumpliendo una función. Y me parece que la función y el compromiso, he hecho de esto un compromiso de todos los sectores que componen la legislatura. Y en base a eso trabajo, en consenso, en diálogo. Pero sinceramente mi manera de ser no me permite que pase y que se digan estas cosas que no son ciertas. Ahora, Rivero, ¿qué información manejan ustedes a nivel provincial? ¿Se achicó la planta de funcionarios, como ha dicho el gobernador, ya que el gobernador habla de la planta de funcionarios? Mire, yo no tengo conocimiento de esto. Por eso digo que el gobernador debería ocuparse de los ejecutivos, de sus cosas, dar explicaciones de algunos casos que han pasado de corrupción y dejarnos trabajar en la legislatura como lo estamos haciendo, con mucho consenso. ¿Incluye ahí a la señora Torres que hay un cargo que se inventó a...? Es una decisión del Poder Ejecutivo y me parece que si el hombre necesita una colaboradora como ella en Roca, es una decisión. Yo no voy a cuestionar el tema del Ejecutivo. Si ella la necesita y si está dentro de sus facultades, que la haga. Yo lo que digo, que mis facultades me permiten nombrar gente acá. Pero no es verdad lo que dicen. Yo, si ustedes se interiorizan de mi carrera política, verán lo que yo hice, lo he hecho en Campo Grande. Lo he hecho todo transparente. He tenido, no soy yo para hablar, pero verifiquen lo que he hecho en Campo Grande y estoy totalmente a disposición para lo que la información que ustedes requieran sobre mi accionar en la política y en lo privado. Así me manejo yo. ¿Se ha modificado el otorgamiento de puntos a los distintos legisladores y bancadas? ¿Cómo? Si se han modificado los puntos para las bancadas. Si me lo piden, los modifico, por supuesto, porque hay veces que ahí bajan o suben. ¿Pero la cantidad? No, la cantidad no. 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 Usted marcó el encuentro gastronómico del gobernador con Massa, ubica ya gente del bloque con el pensamiento Massa. No es el mismo el pensamiento que tiene el bloque de Frente para la Victoria. Nosotros estamos, pero yo hice esas reflexiones con respecto a la pregunta que mal entendí del señor Caral. El tema es que la legisladora Diegue dice que supuestamente lo de Nación es perjudicial para las provincias. Entonces dije que opinaba igual que Massa. ¿Sí? Pero alguna de esas diferencias. Bueno, todo el mundo sabe de esas reuniones que tuvieron gastronómicas entre el gobernador y el legislador Massa, el peor enemigo político de la. Hace mucho que no hablan, sí, con el gobernador. Intercambié mensajes el día viernes, que quedamos a hablar en el Valle Medio y no se habló del tema. Hoy estuvimos en el diálogo político, fuimos a ratificar lo que venimos diciendo,
que las PASO es un instrumento muy importante para la democracia, que estamos de acuerdo y que bueno, que todas las expresiones que se han hecho públicas están todos de acuerdo, así que hay que hacerlo rápidamente eso. ¿Las PASO con fórmula completa y legisladores o...? Mire, como salga del consenso del diálogo, nosotros tenemos algo muy decidido. El peronismo va a trabajar para recuperar lo que es del peronismo, ¿sí? Este gobierno era peronista. Por circunstancias que ustedes saben, ha quedado a cargo el señor vicegobernador en la provincia y bueno, nosotros el peronismo se va a unificar para recuperar lo que tanto nos costó y que llevó adelante el proceso de Carlos Soria. El gobernador anunció varias veces que se iba a afiliar al peronismo. Bueno, pero... tendrá que dar explicaciones. Muchas gracias y disculpen la tardanza. Gracias. Bien.